¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la segunda fecha de este torneo Federal B y en cancha de camioneros, el local recibe a Jorge Newbery de la ciudad de Junín. Un partido importante que vivimos a partir de este momento a través de atleticocamioneros.com.ar. Estamos en cancha de camioneros, en la segunda fecha de este torneo Federal B y el equipo que conduce Gustavo Noto recibe a Jorge Newbery de la ciudad de Junín. Así va el conjunto local, con el número 1 Leandro Evangelisti, con el 2 Cristian Estele, con el número 3 Leonardo Vitale, con el 4 Jonathan Argañaraz, 5 Marcelo Benítez, 6 Matías Lozano, con el número 7 Sergio Casais, con el 8 Laureano Tello, con el 9 Lucas Vico, con el 10 Alexis Cabrera, con el número 11 Jorge González. En cancha de camioneros hay fútbol. La pelota que va en poder de Cristian Galeazzi. El balón abierto sobre la izquierda para Carmenini. La abre sobre la izquierda para Alexis. Ahí está Cabrera. Engancha Cabrera. Levanta la cabeza. El pelotazo cruzado para la entrada de Tello. Ahí está. Se puede venir el primero. Tira Tello. Tiró. Y el remate de Laureano Tello con todo el arco a su disposición. Le va a entrar el 8. La pelota que termina rebotando en el jugador Vitale. Carmenini. La pelota que viene sobre la derecha. Ah, el arquero. El número 1, Leandro Evangelisti. Ahí la lleva Alexis. Ahí está Cabrera. Acompañado por Vitale. Viene el centro. Las manos del arquero cuando ingresaba Jorge González. Ahí está Alexis. Viene el centro y es gol, gol, gol de Camioneros. La entrada del número 11, Jorge González, apareado con el jugador de Newbery y Camioneros. En el minuto 32 abre el score. Camioneros 1, Jorge Newbery 0. Benítez, ahí está Alexis, que la peina para la entrada de Tello. Y en la línea acaba de salvarse el conjunto de Newbery. Va a venir Alexis. El balón que cae para la cabeza, el remate de Tello, los puños del arquero. Después de haber pagado peaje en Benítez. Y el árbitro del partido, el señor Diego Gil, dice que aquí, en cancha de camioneros, después de un tiro de esquina, después de la entrada de González, y para nosotros en contra, Camioneros le está ganando a Jorge Newbery 1-0. Señoras, señores, arranca el segundo tiempo. Gana Camioneros por 1-0. El gol, como habíamos dicho, en contra por intermedio de Ángel Gauna. El balón que le queda para Alexis Cabrera. Toca para Vitale. Ahí está Vitale. El cabezazo de Vico. Ahí está Laureano Tello. Ese es Tello. Vico, el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Camioneros! ¡Qué golazo de Vico! ¡Qué jugada que arrancó por la derecha! Que en definitiva después le quedó al delantero Alex Kimberley, que sacó un latigazo letal antes del primer minuto. Camioneros 2, Jorge Newbery nada. Ahí está Marcelo. La pelota en profundidad. Ahí la lleva González. Son 3 contra el arquero. El tiro de González. La pelota que pegó en el palo. Increíble. La pelota que pega en el palo. Acaba de salvarse Newbery. Ahí está Alexis. Ahí está Alexis. El cabezazo. Gol. 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 Es González. Gol. De Camioneros. A los 13 minutos. Jorge González pone el 3 para Camioneros. 0 para Newbery. Gana el verde. Y lo gana bien. Le va a pegar Alexis Cabrera. Le entra Alexis. El cabezazo. Doble cabezazo en el área. Dicen que es gol. Esta fue la excepción. La pelota que va en poder de Cayumán. Viene el centro de Tello. El cabezazo. Gol, 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 gol.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Acevedo! ¡Gol de Camioneros! ¡Acevedo en anticipo ofensivo! El cabezazo que se le metió en el ángulo izquierdo a Di Giulio para clavar el cuarto a los 31. Acevedo, Camioneros 4, Newbery 0. La pierde Benítez. Ahí está Palmerola, le va a pegar. Ahí está Palmerola, tiró. Leandro Evangelista acaba de salvar a Camioneros. Y ganó Camioneros, ganó Camioneros, ganó el verde. Ganó por 4-0 en la segunda fecha del torneo Federal B con goles en el primer tiempo en contra de Ángel Gauna, de Vico antes del minuto del segundo, a los 13 González y a los 31 Adrián Acevedo para darle la victoria al equipo de Noto. Camioneros 4, Newbery 0.